¿Qué tal, amigos? Por aquí con un nuevo tutorial. En este caso tengo un Stylus 2 Plus. ¿Y qué haremos? Quitarle la cuenta. Previamente me anclé a una red Wi-Fi y voy a demostrar por aquí que sí me está pidiendo una cuenta Google, y se la quitaremos. Para hacer este proceso vamos a entrar por medio de las redes. Ya les enseño cómo, solo déjenme enseñarles la comprobación que sí tiene cuenta. Vamos a esperar unos cuantos segunditos a que nos tire la cuenta. Como pueden ver, ahí está, la está pidiendo, no nos deja ya avanzar. Queremos, vamos hacia atrás y donde nos pide la red Wi-Fi vamos hasta abajo y le damos aquí donde dice agregar, y aquí tildamos cualquier cosa, no importa lo que escriban, escriban algo. Y lo seleccionamos y nos vamos a los tres puntitos y le damos en asistencia. Y como podrán notar, ahí ya nos deja acceder al navegador. Vemos que no. Y en esta parte de aquí no vamos a hacer nada más que poner la palabra ajustes. Y ahí saldrá lo que es ajustes. Como pueden ver, la manera en que vamos a ingresar es esa. Entonces vamos a irnos a donde dice ajustes. Damos ahí y nos vamos a ir a lo que es seguridad. Vamos a buscar la pestañita que dice seguridad para desactivar una opción que nos va a dejar entrar de manera rápida. Aquí donde dice seguridad y vamos a buscar el que dice administrador de dispositivos. Lo seleccionamos y aquí está habilitado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo deshabilitamos, le damos desactivar. Y ahí está desactivado. Regresamos ahora y buscamos la pestaña que dice aplicaciones. Aquí está aplicaciones. Esperamos a que abra. Y aquí buscamos la Google Play Service. Le damos aquí los tres puntitos y le damos mostrar en el sistema para encontrarlo un poco más rápido. Por lo regular siempre está hasta la parte de abajo. Entonces la buscamos y cuando la hemos encontrado, lo que vamos a hacer es deshabilitarla para que nos deje ingresar. Esta opción sirve para que no nos vaya a pedir la cuenta a la hora de estarlo iniciando. Aquí, como pueden ver, dice desactivar. Lo desactivamos y cuando esté desactivado, aquí le decimos que sí. Ahí está desactivado y se activa de nuevo. Regresamos y ahí a veces hay otros métodos. Parece que nos deja ingresar, pero las fuentes desconocidas no nos deja habilitar, aparece en gris o no nos deja tildarlo. Entonces de esta manera sí nos va a dejar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nada más reiniciarlo. Vamos a reiniciar y vamos a esperar a ver si es cierto que se le ha quitado o no la podemos saltar. Vamos a reiniciar y vamos a esperar. Ok, como pueden ver, aquí ya nos queda otra vez en el menú de configuración. Le damos saltar. Y aquí en opción de Wi-Fi automáticamente se conectará, pero si gustan no pueden deshabilitar. Le damos siguiente y le damos saltar. Y como pueden ver, ahí ya la cuenta se la ha saltado. Es increíble, es bastante funcional. La idea es buscar la manera de saltarlo. Aquí le damos aceptamos, aceptamos, listo. Y como pueden ver, ya llegamos al menú. Rápido, sencillo, sin mucha complicación. Y lo que podemos hacer ahora nada más es formatearlo de fábrica. Vamos a ajustes, vamos a general y buscamos la pestañita respaldo. Aquí nos vamos a restablecer de fábrica y le damos restaurar teléfono. Recuerden que tiene que estar por lo menos al 50 o 70%, parece, porque estos modelos no dejan formatear así. Entonces lo formatean y estará listo. Ahí ya lo podrán ocupar. O podrían hacer la opción de buscar la pestaña de aplicaciones y buscar la que hemos deshabilitado.
que sería la Google Play Service, la activa, la vamos a activar y ahí está activada. Y como podrán notar, ya vamos a poder ingresar una cuenta Google. Vamos a la Play Store y vamos a habilitar el Wi-Fi, que lo deshabilitamos por cuestiones de saltarnos la cuenta. Y ingresamos a la Play Store. Aquí comprueba lo que es el Wi-Fi y ya podrán notar de que podremos iniciar sesión. Lo que yo recomiendo es nada más que mejor lo formateen para evitar cualquier cosa, pues, o cualquier cuenta que haya quedado. Como pueden ver, aquí ya pueden ingresar una cuenta fácil, rápido y sencillo. Espero que les sirva. Cualquier duda o sugerencia, háganla en los comentarios, regálenme un like, suscríbanse, recuerden, con esto me ayudan mucho a seguir trayendo más tutoriales. Los veo en la próxima.